Hola a todos. Otra vez, va de nuevo. Estamos intentando lo que Facebook nos sacó. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se conectaron. Soy Vange Tapia y soy la fundadora de Acto Slash. Y como les había mencionado hace un momentito y desafortunadamente se nos fue la señal, estoy muy contenta de nuestros dos huéspedes del día de hoy, de nuestros dos invitados, porque vamos a hablar de la importancia de los festivales. Y precisamente nuestros invitados pertenecen a uno de los festivales más importantes que existen, sobre todo para México, porque es el único festival en Estados Unidos que se especializa únicamente en traernos lo mejor de las películas de México. Así que le pido, por favor, a todos que le den un aplauso virtual a Samuel Dweck. Es el director del Hola México Film Festival, y a Diana Luna, directora del programa Tomorrow's Filmmakers Today, que es parte del festival para apoyar a cineastas emergentes. Diana, Samuel, ¿cómo están? Ahora sí, ya va la buena. A ver, sí, ¿cómo estás, Vange? Sí, bien. Yo acá saludando a todos los que se están conectando, le quiero pedir por favor a todos los que se conectaron hace un momento, muchísimas gracias. Escríbanos de dónde se están conectando, de qué ciudad, de qué país. Vi hace un momento que están conectándose desde Australia, desde Miami, desde la Ciudad de México. Se están conectando también desde aquí, desde Los Ángeles. Ya vimos por ahí a tu tocaya Diana, muchos de tus alumni del Tumors Filmmaker Today, ahí andan también, y obviamente muchísimas de las personas que han apoyado y siguen, ahora sí que son super fans del festival. Les pido por favor que esto ya se recompartió un par de veces, entonces asegúrense de que nos estén viendo desde Actor Slash para poder leer sus comentarios, si no, no voy a poder leerlos. Y bueno, empezamos. ¿Cómo están? Seguramente en la loca, que ya me empiezan. Bien, yo estoy tranquilo, el viernes en la tarde, pero contento, sí, empezamos justo en una semana. Y entrevistas ayer, ¿cómo te fue? En la que no pude estar, pero vi que la raza, ¿cómo se llama? La Plaza de la Raza, te tuvo de invitar. Sí, estuvimos con la Plaza de Cultura y Artes, que es donde hacemos siempre el Closing Night, y sí, tenemos un... Esta vez cuento con como tres agencias de relaciones públicas, porque obviamente es Mariluz de Vesper PR, que hace el PR todos los años, y está la gente de pantalla, ¿no? Que está José, que es un gigante en el PR, entonces él está trabajando muy bien, y además él tiene su agencia que es H&M, entonces estamos con entrevistas y mucha prensa por todas partes, entonces está muy, muy bien todo. Oye, ¿quién es José Inelay? Que lo seguimos en creo que es José Inelay, que lo sigo en Instagram, que sí tiene una... Puede ser, ¿verdad? Diana, ya nos dirá Diana. Oye, cuéntenme, ¿qué tal? ¿Dónde los agarró la pandemia? Estaban unos pasos de comenzar el festival en persona en marzo, según yo, empezaban a finales de marzo, no, mayo, ¿qué fue? Finalmente. Sí, en mayo, el festival era en mayo, entonces no, a los que agarraron muy mal fueron a los del San Diego Latino Film Festival, porque ellos estaban, su festival es de marzo 16 a marzo 23 o algo así, y ellos ya tenían, imagínate, gente había volado de México a San Diego, y al otro día fue que Stay at Home Orders, entonces lo tuvieron que cerrar ya con invitados, o sea, ya tenían todas las películas, no, horrible, horrible, la verdad sí... Son buenos amigos y ahorita también lo están haciendo virtualmente también en septiembre, entonces les deseamos mucho éxito. Ah, qué bueno que lo comentas y que les echas porras, y qué sí. Bueno, porque vi que yo en ese momento estuviste presentando películas virtualmente que estuvieron en festivales pasados, entonces ya tenías todo el lineup, ya todo listo. Y Diana, ¿tú qué onda con los emergentes? Bueno, sí, cuando nos agarró la pandemia todavía tuvimos junta, todo el equipo de Hola México, y estábamos súper emocionados, ¿te acuerdas, Samuel? Estábamos en tu casa
y con planes así de mega diseño en la en red carpet, y bueno, íbamos a aventar todo así, la casa por la ventana este año, con ideas padrísimas. Entonces fue como raro de repente el saber que no lo íbamos a hacer. Y por un momento yo pensé que no íbamos a hacer el programa, porque un aspecto muy importante es el contacto y el realmente conocerse cara a cara durante Tomorrow's Filmmakers, en donde traemos estos 20 chicos cineastas emergentes que viven en Los Ángeles. Entonces, lo más importante del programa es la convivencia de 12, 13 horas al día, y en esta ocasión no iba a estar. Entonces pensé que a lo mejor no era conveniente continuarlo, entonces se nos ocurrieron nuevas ideas. Pero eso es muy cierto, porque cuando este programa de Tomorrow's Filmmakers Today, ahorita le vamos a preguntar a Diana que nos diga con detalle exactamente qué es un programa muy importante, porque de aquí han surgido muchas amistades, muchos entre ellos han colaborado, se apoyan mutuamente, y muchos de ellos han de verdad tomado o han resaltado y han brillado un poquito más unos que otros en los lugares y en los estudios que los ha llevado este programa. Y muchos de ellos, bueno, casi Tomorrow's Filmmakers Today hasta funciona como agencia de colocación, porque los ha presentado con las personas correctas, con agentes, con casas productoras, con estudios mega importantes. Y antes de que nos platiques sobre esto, yo quiero saber, Samuel, ¿cómo fue? O sea, es que yo me acuerdo que la primera vez, yo creo que fue al principio, digo, yo sé que que estudiaste tú en Australia y que ahí empezaste tu festival y ya lo trajiste a Los Ángeles. Yo me acuerdo que habré ido al primero, si no es que al segundo, y te apoyaste del consulado para hacer tu fiesta de apertura o clausura. Yo ni siquiera sabía de las fiestas y de los eventos o la manera que el consulado de México apoya, por ejemplo, pero gracias a ti los conocí, a Marianita Bermúdez, que espero, le mando un abrazo si nos llegara a ver, porque por ahí le mandé invitación, pero me acuerdo que dije, esto está solo, y llevaste una muy buena banda, el nombre es fabuloso, todos los que estamos, los connacionales que estamos fuera de México, pues obviamente extrañamos nuestro cine, y a lo mejor platicamos con la familia, unos a lo mejor no tienen ni idea, pero sabes cuál es la película de moda, y dices, quién sabe si la van a traer acá, uy, quién sabe si lo logren llegar acá, ¿no? Por lo menos en festivales, y el hecho de que tú lo hayas hecho, pues eso es una cosa fabulosa para nosotros los mexicanos, porque entonces no nos quedamos con las ganas de ver o esperar, y obviamente las plataformas en ese entonces de Netflix y eso, pues ni existían, ¿verdad? Entonces, yo te veía solito, y ahorita tienes un super equipo. ¿Cómo fue esa transición de empezar con esta idea del festival, y por qué te surgió? O sea, realmente tu background, tu perfil 100% es, ¿en qué momento hiciste esa transición a cineasta? Y luego hacer festival. Sí, mira, nunca me he considerado un cineasta. Mis hijos dicen que su papá es cineasta porque trabajo en cine o con cine, pero no. Yo estaba viviendo en Australia y todo el tiempo asistía a ver el Italian Film Festival, el French Film Festival, el Jewish Film Festival. Y en el 2006, fue el primer año que hice Lola México en Australia, porque no había un festival de cine mexicano en Australia. No, y digo, viven en Australia, habían solo 2,000 mexicanos, entonces muy, muy, muy chico. Pero en Australia existe una cultura de cine internacional gigantesca, y para los australianos un mexicano es, en verdad, es difícil platicarle a un mexicano que vive en Estados Unidos cómo ve el australiano al mexicano. Porque, no sé cómo explicar, pero ahí no estamos en todas partes.
no estamos trabajando a la vista, ¿no? No estamos en restaurantes, en el aeropuerto, en todas partes. Los Ángeles. Ahí los mexicanos son como lo más exótico que hay. Cuando alguien piensa en México, piensa en las playas y piensa en gente, en verdad algo súper exótico. Entonces, cuando traje Lola a México, a Australia, fue un súper éxito. Me acuerdo que en 2-3 días agotamos la apertura en Sydney y en Melbourne de como 400 asientos. Y bueno, el festival lo hice en Australia por 14 años, inclusive cuando estaba viviendo acá lo seguía haciendo en Australia. Pero en algún momento me vine de vacaciones a Estados Unidos y me di cuenta que no existía un festival de cine mexicano acá con 30 millones de mexicanos. Claro. Entonces, si quieres, para que, a ver, preséntame, ¿quién te está llamando? Mi vida, seguramente. Oye, y la transición en el momento en que se te ocurrió Tomorrow's Filmmakers Today, ¿por qué, Diana, no nos platicas tú de eso, del programa? ¿Cómo entraste tú a bordo? Sí, de hecho, fue algo también muy, muy divertido porque Samuel, al estar en Australia, también tuvo esta experiencia de estar en un grupo, ¿verdad, Samuel? Que de cineastas judíos y que encontraste tu nicho. Eso fue en Israel. Bueno, fue ya cuando estaba viviendo en Los Ángeles que me invitan a ser partícipe en algo que se llamaba Tel Aviv Los Ángeles Masterclass, en donde estuvimos 10 días, 10 directores y gente del cine, productores, gente que hacía cine en Los Ángeles y gente que hace cine en Israel, y nos juntaron y estuvimos todo el tiempo haciendo seminarios y clases, y dije, oye, esto lo tengo que hacer para crecer y hacer más fuerte el puente entre la comunidad de latinos haciendo cine aquí en Los Ángeles y la industria del cine en México, ¿no? O sea, ¿cómo juntamos a la industria de Hollywood y a la industria de México mediante gente mexicana y latina? Uh-huh, exactamente. ¿Y tú, Dianita? Luego, ¿cómo encontraron a Diana, que es una joya? Bueno, también hemos tenido también mucho apoyo de la UNAM LA, y yo también tengo mucha relación con la UNAM LA, la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Los Ángeles, y me preguntaron, porque de hecho a eso me dedico de tiempo completo, a armar programas académicos, de desarrollo profesional, trabajo con muchos creativos, muchísimos programas que están relacionados con las artes y realmente cómo apoyar a la mente creativa para que cree ese canal de profesionalismo en su carrera. Eso es súper importante. Entonces fue realmente como nos juntamos Samuel y yo, era algo que era muy afín a lo que ella hacía, algo en lo que estaba totalmente familiarizada, y pues ahora vamos por el quinto año, cuando supuestamente nada más era una semanita y ya. Vamos por 5 años. ¿En serio? O sea, nada más era, ay, vente, lo que se arma esto, a ver qué tal. Y pues nada, como el primer año vimos que fue algo totalmente inusual, en donde el apoyo fue increíble de la gente que invitamos, de los estudios. Fue tanto el apoyo y tanto el impacto que hubo dentro de la primera generación, que no había forma de no continuar. Entonces, igual, o sea, lo veo cada año que esto va para largo. Oye, pero aparte abrieron con un invitado de lujo, Rodrigo Prieto, según tengo entendido, el matora fue quien... Rodrigo Prieto, ¿verdad? Fueron en el primer año, y así cada año tenemos impresionante que para nosotros es un honor que crean en nuestro proyecto y vengan realmente a conocer a los chicos de manera súper personal, ¿no? Yo no lo veo como realmente tenemos estas relaciones y conexiones entre los chicos que participan, sino con la gente que viene al programa. Esa es parte súper importante. Mira, otro de tus alumnos te están saludando. Felipe de Lara, Manuel del Valle. Platícanos un poquito, ¿qué es exactamente Tomorrow's Filmmakers Today? Okay. A lo largo del festival, yo sé que se soplan, además de todas las funciones y todo el programa del festival, los llevan a diferentes lugares. Bueno, Tomorrow's Filmmakers Today en sí es un programa de desarrollo profesional. Eso sería como la definición más formal del programa.
pero en realidad es un lugar en donde capturamos talento, en donde puede aplicar cualquier cineasta que vive en Los Ángeles, que tenga una edad promedio, no sé, de 30 años, aplican este, al programa con un corto que ya esté completo, que esté listo para estar en pantalla. Elegimos a 20 de todos los que aplican y entran a estos 10 días originalmente en persona, en donde convivimos de 9 de la mañana hasta que termine la última función, porque ellos también son jurado de las películas que se presentan en el festival. A su vez, ellos presentan sus cortos durante el festival, que también entran en una competencia para elegir el mejor corto por parte de la audiencia. Y en la semana traemos a todos los líderes de la industria, de, no solo de Hollywood, pero de México, y tienen conversaciones, comparten el trabajo que hacen, y hay una serie de dinámicas en donde realmente se encuentran entre ellos, conocen sus trabajos, y al final del programa, bueno, también hay muchas fiestas, ¿verdad? Eso es lo que creo que voy a extrañar este año, nuestro tequila de herradura. Pero hay muchísimas fiestas en donde hay tanta oportunidad de convivir y conocerse, no solo entre diario, ¿no? Tienen fiesta diario. O sea, son fiestas diario y el miércoles ya todo mundo se está muriendo y ya se quieren ir a su casa, ya no quieren regresar. Y el fin de semana que termina el programa, lágrimas y abrazos y así la piel se te pone chinita de ver las conexiones que se crearon durante la semana entre chavos súper talentosos y que no es que nosotros los apoyemos, es que ellos llegan a nosotros con el talento ya, con el material que necesitan, están listos para tomar ese siguiente paso, pero solamente necesitan ese pequeño empujón, esas pequeñitas puertas a las que les damos acceso y entrada total. A ver, y entonces el límite para inscribirse es hasta 35 años. Sí, no es un número rígido, al final del día todos desarrollamos nuestras carreras de forma diferente. Yo creo que la parte principal es que estés totalmente comprometido con tu trabajo, que el contenido de tus cortos sean esos mensajes que le gusta al latino, ¿no? No tiene que ser necesariamente una cuestión social, sino algo simplemente que guste. Y la otra característica pues es de que tengas las ganas de estar 10 días encerrado y con todas las ganas de tomar todas las oportunidades que se te van a poner enfrente. Bueno, encerrado, entre comillas, a mí que me lleves encerrado a los estudios, al Sony, a Disney, y HBO. Eso lo hacemos 3 días, pero los primeros, la primera parte, los primeros son, estamos en el cine y es una cosa. Pero son pero están encerrados con pláticas, invitados de lujo. Solo pláticas, estamos debatiendo temas candentes de la industria, aprendiendo acerca de leyes, de finanzas, de producción, de otras oportunidades, de programas para escritores, directores. Es una locura. O sea, que les dan todas las herramientas básicamente para que en 10 días tengan una mucho mejor idea y una gran guía y además tengan una conexión de a dónde dirigirse en cuanto terminen, sepan qué hacer. Y hay un montón de evidencia al respecto. De hecho, este año vamos a presentar, creo que son 3 cortos, que se originaron a raíz de estas conexiones en el programa. En uno de ellos tenemos a Andrew Vázquez, que tiene su equipo, que son, si no mal me equivoco, es Silvia Lara y Francisco Tejeda. Ellos se conocieron en Tomorrow's Filmmakers, crearon otros grupos de escritores, de apoyo. O sea, eso tuvo una continuidad padrísima. También tenemos otro corto que igual son 3, Vicente Manzano, Gabriela Ortega, Catalina Lore de Mola. Igual crearon estas conexiones y así, o sea, hay muchísimos más ejemplos de una chica productora, Vivian Miranda, que igual tuvo otros contactos con otros tumores, o sea, todos de alguna forma u otra han estado trabajando en conjunto y si no trabajando, por lo menos yéndose de fiesta juntos. Oye, y me preguntan si pueden inscribirse con videos musicales. Pero de preferencia son cortos, es narrativa. Ficción o documental, más que nada. Ok. Pero sí hemos visto videos musicales, porque finalmente no solo escogemos directores, también editores, también actores, hemos tenido productores de todo. Entonces,
lo que buscamos es gente con talento, y creo que también, Diana, vale mencionar que buscamos que por cada generación haya una cohesión. Entonces, digamos que si entrevistamos a 50 personas y vimos 30 con mucho talento y solo podemos escoger a 20, encontramos los 20 que creamos que entre ellos van a conectar mejor. Entonces, independientemente del talento, buscamos que haya esa conexión entre ellos. Claro, porque si tienes un que alborota el gallinero, que no va a poner atención y va a faltar, tiene que estar súper comprometido, supongo. El momento en que falta uno ya se pierde todo, ¿no? Pero lo que le dice Samuel es muy cierto, que una parte muy importante del proceso de aplicar es la entrevista que tiene no solo con nosotros, también parte de nuestro equipo es Carlos Aguilar, que es un increíble crítico de cine, y él nos ayuda muchísimo a hacer todo el proceso de selección del talento. Y sí, es encontrar ese balance entre productores, directores, fotógrafos, y hasta de personalidad, ¿no? De que tengas realmente como que esa ansia de trabajar, de continuar y de estar comprometido a esta profesión. Claro. Y Carlos, es cierto, es un extraordinario. Además, no nada más colabora en el proceso de Tomorrow's Filmmakers Today, tengo entendido que también apoya muchísimo en la curaduría e incluso nada más Carlos. He visto a muchísimos de sus Tomorrow's Filmmakers alumni estar incluso moderando paneles y pláticas con cineastas. Imagínate qué gran oportunidad, ¿no? Oye, y platíquenme en esta nueva edición, que ahorita nos vamos a meter a la website para que nos platiques el lineup y la nueva programación que tienes, que aquí la tengo de hecho, déjala, la encuentro. Como ya no van a estar en persona, tanto las películas como con los cineastas, los emergentes, digamos. Esperemos que la pandemia termine, pero ¿los elegiste todavía en Los Ángeles? Porque yo sé que es un requisito que deben de vivir en Los Ángeles, o por lo menos, aunque no viven en Los Ángeles, tienen que estar los 10 días viviendo en Los Ángeles, porque ustedes no cobran ni el hospedaje ni nada, es algo que ellos deben de tener. Pero si en este momento que se hizo virtual, ¿eligieron gente de otras partes o cómo fue el proceso? No, este año es totalmente diferente, es una ocasión, espero que no única, sino que lo podamos seguir repitiendo porque el concepto está padrísimo, y es el que llamamos en esta ocasión a los exalumnos. ¿Por qué? Porque muchos llegaron a nosotros y era la pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Y ahora en dónde vamos a mostrar nuestro trabajo? ¿Y ahora cómo seguimos trabajando en proyectos? Entonces, de ahí fue que dijimos, bueno, pues esto tiene que ser para todos los participantes anteriores. Los llamamos a todos y les dijimos, quien quiera participar en el programa, es el mismo contexto, ¿no?, de sesiones virtuales, y a su vez van a tener la oportunidad enorme de estar también con su trabajo en pantalla, y no solo en pantalla, sino también en Dish Latino a lo largo del festival. Entonces, esta oportunidad, pues, es única, y entonces hicimos otra vez la selección dentro de los exalumnos de 19 cortos, en donde es un ejemplo excelente de realmente el talento tan fuerte que tenemos y de cómo ellos han generado nuevos trabajos en colaboración, de manera individual, y la verdad que está súper variada la temática, la verdad están padrísimos, todo vale muchísima la pena verlo, también van a votar por el mejor. Y durante la semana vamos a tener solo para los exalumnos sesiones especiales con también líderes de la industria. La agenda está padricísima, estoy bien emocionada porque está muy variada. Tenemos increíbles directores que van a platicar con ellos, gente de la industria de todos lados. Y como ahora es virtual, pues tuvimos como que hasta más oportunidad de tener invitados especiales. Entonces, va a continuar siendo pequeño el grupo, porque yo también creo que en el que sea más chiquito mejor, pero sí, continúa para Tomorrow's Filmmakers. Mira, aquí tenemos un poquito donde estamos viendo un par de ellos, pero tengo entendido que, según estaba viendo en redes sociales, muchos de ellos estaban felices porque hasta salieron
en el LA Time, así, mamá, estoy en el LA Time y mi corte están hablando de ellos. Creo que por ahí Ana Jun. Un montón de apoyo de parte de José Rodríguez, de apoyo de Mariluz con su agencia de relaciones públicas y de muchísimas personas que realmente nos están apoyando porque pues saben lo importante que es esta iniciativa de apoyar al talento joven latino y pues hay que darles un lugar para que estén presentes su trabajo. Claro. Oye, y hablando de eso, Samuel, esto en esta ocasión se va a llevar a cabo todo a través de Pantalla, que es una plataforma de streaming. Y sí. Pantalla con Y. Platícanos con esta nueva relación, esta nueva modalidad. Porque viendo que está impresionante, que $4, menos de $5. Sí, caray. Está increíble. O sea, lo que costaba ir a ver una película, la mitad es lo que vas a pagar este año por ver todo el festival. Entonces está ridículo, pero a la vez está muy padre porque ahora también no solo es en Los Ángeles, es en todo Estados Unidos. Cualquier persona en Estados Unidos con $4.99 puede ver todo el festival. Y mira, mi relación con Pantalla va desde antes de que ellos empezaran, porque obviamente Pantalla es un producto de Panteleón, o sea, Lionsgate. Panteleón ha sido patrocinador del Hola México ya por 8 años, o 7 o 9. Y Pantalla, desde que empezó, también han estado promocionándose durante el Hola México. Y pues yo, cuando sabía que pues esto del COVID no iba a terminar nada pronto, y aunque termine la gente, o sea, el COVID no se va a ir a ningún lugar, no se va a extinguir. Entonces se va a tener que cuidar. Y sí, esperemos que los festivales regresen, pero pues también con nuevas modalidades. Y de mientras, yo necesitaba encontrar una tecnología, ¿no?, para tener mi festival, y busqué varias y vi los costos y finalmente me acerqué con Pantalla y les dije, oye, estaría muy bien asociarnos para esto porque ustedes necesitan nuevo producto, ¿no? Y obviamente Pantalla, la gente que tiene Pantalla, pues está acostumbrado a ver lo mismo de cierta forma. Pantalla es pues la casa de Eugenio Derbez y Marta Gareda y Aislinn Derbez y Omar Chaparro, ¿no? Pero también hay todo otro, y que Lola México ha mostrado esas películas, pero también hay todo otro espacio del cine mexicano que no existe en Pantalla, que la gente lo quiere ver. Entonces, lo veo también como un lado como el caballo de Troya, donde nos estamos infiltrando al mundo comercial con cine de arte y cine increíblemente, ¿no?, premiado y galardonado y que ha viajado a festivales alrededor del mundo. Entonces, el programa está increíble. Estoy muy contento que pudimos encontrar este programa y va a vivir en Pantalla. Todas las películas tienen su sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un red carpet virtual, que es la primera vez que algo así encuentro y está quedando muy padre. Y estamos haciendo muchas cosas, todo lo que hacemos todos los años, pero de forma virtual. Entonces, y por $4.99. Entonces, esta vez, Sí, está increíble. Si yo soy miembro de Pantalla, ¿qué hago? ¿Me tendría que volver suscriptor? Sí, pero lo que le he pedido a la gente, por favor, es de que vayan a la website de Lola México y que desde ahí hay varios links en la website, los pusimos en todas partes, y ahí clic para darle, ahí dice sign up o suscríbete o ve. Entonces, desde nuestra website pagas los $4.99, y ya con eso estás. Mira, ahí arriba dice, aquí hay solo en Pantalla, ahí en la derecha, arriba dice, ahí, la apretas ahí y ya te lleva, y ya pones tu email y tu tarjeta de crédito y tienes luego, ahí estás. Y esto te va a incluir... un mes de Pantalla. Ah, además la membresía de un mes de Pantalla, todo el festival, más aparte, invitación, miren nada más, chavos, están poniendo atención. Series en español, todo en un solo lugar, paso uno. Sí. Una super promoción. Y además, encima van a poder tener acceso a las pláticas que van a ver con los cineastas de cada película. Exacto. Por ahí vi Chicuarote. ¿A quién vas a tener? Con Chicuarote hablé con Benny Emanuel, que justo ganó el Ariel el año pasado a mejor actor. Y estuve platicando con él ayer justo un rato, hicimos el virtual Q&A y el
virtual red carpet. Entonces, muy padre plática con este chamaco. Oye, eso está fabuloso. Y entonces, mientras hacen la programación de las películas, los Tomorrow's Filmmakers Today están haciendo sus eventos también por su cuenta, que también Diana por ahí los tiene ahí presentándoles, haciendo sus paneles virtuales con diferentes estudios. Correcto. Sí, durante, al mismo tiempo, mientras estamos viendo películas, también estamos teniendo los paneles durante el día de 9 de la mañana y casi todo el día. Porque ese es un beneficio tremendo, que puedas tener la facilidad de, además de que estás aprendiendo y te lleven estudios y te lleven con agentes súper importantes y con acceso a cinematógrafos, directores, productores, todo, además encima puedas ver toda la programación del festival y A ver, los que nos están viendo, que ya se está juntando otra vez la nueva banda, perdón de nuevo para que se cortó, quiero que hagan sus preguntas. Mira, Lucy Vic, que no sé si estás, Lucy, en Monterrey o en la Ciudad de México. ¿Puede aplicar a alguien que está entre México y Los Ángeles o solo 100% en Los Ángeles? Que más o menos es algo lo que acababas de platicar. Yo creo que mientras esté haciendo virtual, pues puede ser cualquier persona, ¿no? Bueno, lo más importante es de que radiques en Los Ángeles porque es en donde tu carrera se está desarrollando. Y es donde estás haciendo las conexiones. Estás haciendo las conexiones. Este año es totalmente diferente, es para los exalumnos solamente, entonces realmente no importa en dónde estén los exalumnos, ¿verdad? Pero sí, el próximo año sí espero que volvamos a hacerlo en persona, si es posible, para que estas conexiones sean más directas. Entonces, es importante el estar en Los Ángeles. ¿Qué cualidades ven los dos? Por ejemplo, Samuel, alguien que se quiere inscribir al festival, yo sé que se van a la website del festival y los va a direccionar posiblemente a Fly Festival, ¿cómo se llama? El Film Freeway. Film Freeway. ¿Cómo haces tú tu selección? ¿Cómo? Porque supongo que te han de llegar unas solicitudes de películas muy, muy malas y otras películas muy, muy buenas. O incluso yo he visto que tú vas y visitas festivales de tus colegas y apoyas quien tiene más éxito, o ves todas las películas. Sí. Mira, sí tenemos Film Freeway y sí vemos todo lo que nos llega. Y a decir verdad, creo que el 5 o el 10%, no, menos del 5% de lo que nos llega en Film Freeway lo escogemos. Es un festival muy chico, la verdad, comparado, o sea, chico al tamaño de películas, porque tenemos un pool que es solo México. Si sería todo Latinoamérica o como un festival como Sundance, que es mundial, o un festival de ese tamaño, pues obviamente no. Pero como esto es solo México y México salen alrededor de 170 películas al año, hablando de los últimos 2 años. Entonces, nosotros vemos todo lo que sale de México en esos 170. Tengo yo, pues, acceso a lo que sale en Guadalajara, en Morelia, en Guanajuato. Voy al Festival de Cabo, he ido al Festival de Morelia. Y yo, pues, obviamente, ya después de varios años de hacer el festival, tengo muchas conexiones de directores, productores y actores. Entonces, veo lo que ellos están haciendo. Inmediatamente sé que es algo que va rumbo a Lola México, que no. Y si alguien tiene un proyecto nuevo que no ha estado en ningún lugar o algo, me encantaría verlo. Y por eso tenemos nuestras redes sociales y nuestra website con nuestro email, donde nos pueden mandar un email a decir: oye, Samuel, o oye, distinguido jurado de Lola México, tengo esta película que me encantaría que consideren. Y ha pasado. Así pasó con Eastside Sushi hace un par de años, que terminó ganando el festival y terminó ganando el premio al público. Ellos nos contactaron y nos dijeron: tenemos esta película, la podemos inscribir, la pueden ver. Les dije: adelante, y así fue. Entonces, es un poco de todo. La película fue al revés. Ellos empezaron primero en Estados Unidos y luego se llevó a México con Dianita, con Diana Torres, fabulosa actuación, y con Anthony Lucero, es verdad, excelente película. Entonces, esa fue al revés. Primero empezó en Estados Unidos y luego en México. Tengo entendido que además haces distribución.
Sí, es muy poco lo que he hecho de distribución. Creo que han sido 5 películas que he tomado para distribuir. Me gusta distribuir en cines y ahorita los cines están cerrados, entonces no he hecho nada, pero sí me encanta distribuir películas y buscar su audiencia. Lo que me gusta es buscar películas que vayan al mercado de cine de arte de Estados Unidos y a la vez al mercado latino. Entonces, tiene que ser de los dos. Si es solo una película 100% al mercado latino, no lo hago yo. Si es una película que va 100% al mercado de arte, tampoco lo hago yo. Tiene que ser una película que tenga de los dos. Ok, entre comercial y cine de arte y así. Manda muchos saludos el Bilingual Foundation of the Arts, Sofía, muchas gracias. Y también me encanta, este hombre no habla nada de español, todo está conectado. Sí, están aquí un par de personas que siguen y apoyan. A ver, ¿qué otra pregunta tienen, chavos? Pregunten, aprovechen. Maurice, hi, thank you so much from Santa Monica, California. Thank you so much for connecting. Diana, ¿y tú cómo haces la selección? ¿Qué ojo tienes? Porque decías que tienes, no sé, cuántos, 50, 60, 80 submissions, solicitudes que te llegan y además pues quieres saber si tienen esa, si van a tener esa buena empatía y esa buena relación con los demás compañeros, pero ¿qué otras virtudes, además de que sus proyectos estén muy padres, les ves o les encuentras, les buscas a los aplicantes? Estás en silenciado, en mute. Ay, perdón. Que realmente tenemos el mismo proceso del festival. Somos un equipo que estamos viendo los cortos con detenimiento. Y pues es encontrar, te digo, este contenido que realmente le vibre a todos. Yo creo que eso es lo más importante. Y que, y como decía antes, una parte muy importante es el momento en que los conocemos. Porque muchas veces elegimos, por decir, ¿no? Hemos tenido más de 70 aplicaciones que nos llegan y decimos, bueno, son 30 los que realmente, los cortos que están excelentes. Pero en el momento en que tenemos la entrevista, nos damos cuenta que no va a haber esa conexión con el equipo en donde estamos. O sea, la característica del programa es bien graciosa, donde cada año realmente la energía es súper alta. Hay un balance muy padre en cuestión de experiencia. No necesariamente todos tienen los mismos años de experiencia tampoco, pero es encontrar ese balance. Entonces, pues es cosa de aplicar, yo creo, y ver cuál es el resultado. Oye, y regresando un poquito a que muchos de ellos están muy emocionados porque están regresando al festival, porque van a presentar nuevamente un corto, no nada más, ya presentaron el corto por el que fueron elegidos en su momento y en su año, y ahora están regresando con una nueva producción que por lo general es un video, es un cortometraje que abre cada película de la programación del festival, ¿es correcto? ¿O no, en esta ocasión no va a ser así? Tienen su espacio en el festival en el teatro, bueno, en el cine, pues es posible, ¿no? Presentar primero el corto y después la película, pero en este caso, como pues si entras a cualquier sistema de como pantalla, ¿no? O como Dish Latino, pues tú tienes la posibilidad de elegir qué es lo que vas a ver. Entonces, simplemente dándole clic a los cortos es como vas a poder disfrutarlos, te puedes echar todos de un jalón o elegir cuál quieres ver. Entonces, ahora sí que es a decisión del público, pero pues yo se lo recomiendo obviamente a todos. A ver, estoy viendo aquí que algunos de los que van a regresar, que repiten, que decías, está Damián Acuña, le mandamos muchos saludos, Juan Acuña, Cristian Contreras, Gabriel Cordero, Manuel del Valle, que seguramente va a llegar con Nahum, que está perdiendo plaza, Roberto Escamilla, que creo que fue de los primeros, Francisco Tejeda, Mario Garza, Catalina Lorente Mola, Vicente Manzano, Marisela Méndez, Vivian Miranda, Gabriela Ortega, Gabriela Paciel, seguramente que es To Play With Fire, seguro, Jackie Pérez, Andrea Porras Madero, Silvia Rey, Silvia Lara, Nicole Vandel Bosek. ¿Podemos encontrar
sus cortometrajes en, la, en el portal de internet? No, no, no me metí. No, no, los cortos van a ser presentados también en pantalla y en Dish Latino. Y en la lista nos faltó mencionar a Andrew Vázquez y Paulina Zamorano y a Victoria de la Torre. Como también trabajan en equipo, pues son parte de otros, bueno, no, no Paulina, pero Andrew tiene su equipo en donde fue una colaboración también de Tomorrow's Filmmakers, pero los cortos están disponibles en pantalla y en Dish Latino. Y bueno, ya vieron, te tienen que meter a www.holaméxicoff.com y ahí viene exactamente toda la información que quieren saber. Ya la habíamos compartido, pero aquí va de nuevo para que no se lo pierdan porque y que nos sigan en redes sociales porque ahí estamos todo el tiempo poniendo información en Instagram y en Facebook. Aquí está actualmente para que lo vean. Instagram y en Facebook, efectivamente, que están bajo el mismo nombre. Hola México FF, ¿correcto? En todos. Sí, igual en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que ya lo saben, aquí está todo el programa. Guacho en pantalla. Así que no sé qué. Oigan, bueno, regresando que ya vamos a ver. ¿Tienen, chicos, preguntas? Los que siguen ahí, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo que quieren ustedes agregar? ¿Dónde está Stop Share? Vamos a poner el Stop Share. ¿Qué quieren ustedes? Sí, vemos. Si quieres, al principio estabas hablando de si eres un cineasta y tienes un corto, ¿no? Y cómo moverlo en festivales y eso. Y es muy importante para cualquier persona que tiene un corto o una película que se siente y que haga con papel y pluma una lista de qué festivales son los que su película necesita, porque hay un chingo de festivales en todo el mundo y no todos los festivales son para todas las películas. Entonces, si es un documental, haz tus top 10. Si es una película de fantasía, haz una película de tus top 10. Si es una película de tal, haz una película. Si tu película no es de corte de Cannes, no la envíes a Cannes. Si es una película de para Sundance, envíala para Sundance. Haz tu estrategia y haz tus top 3. Y siempre no pongas todos tus huevos en una canasta, divídelo, piensa en diferentes lugares. Es importante hablar con directores que han estado en festivales y que les preguntes, oye, ¿cómo te fue en este festival? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? No existe un festival perfecto. Cada festival tiene lo suyo, lo positivo. Muchos festivales, creo que pues, IndieWire y varias revistas siempre hablan de los festivales y las cosas positivas que encuentras en ellos, las cosas negativas, cómo te puede ayudar un festival, cómo te puede perjudicar un festival. Hay que saberlo muy bien. Y sí, yo con gusto he ayudado a mucha gente que quiere tener una idea más amplia de su película en festivales. Entonces, pero sí hay mucha información ahí. Entonces, afuera en el internet, nomás hay que quererla buscar y adelante. Pero sí es importante ir con una estrategia y no solo ir al dedazo a ver qué pega, ¿no? Y eso es un punto muy importante, porque precisamente para eso es la plática, ¿no? La importancia de los festivales de cine. Hay muchísimos festivales que no te permiten haber estado ya en otro, que ellos quieren la primicia, ¿no? Que quieren que hagas su estreno con ellos. Entonces, si ya estrenaste en otro lugar, yo no, Sundance, por ejemplo, tengo entendido que es uno de ellos. Entonces, en ese aspecto es súper, súper importante que, como dice Samuel, hagan su tarea, revisen y no nada más. Porque yo a veces veo películas que tienen todos los laureles de todos los lugares que han ganado y las ves y dices, madre santa, qué películas tan malas, ¿no? Y son festivales, a lo mejor, patito, o festivales que de verdad no son tan fuertes, ¿no? Como dices tú, a lo mejor hay para todo, hay películas o cortos para todo. Entonces, sean selectos. Y efectivamente no todo es para todos. Diana, ¿hay algo que tú quieras agregar? Pues lo más importante este año es apoyar a nuestros cineastas, apoyar obviamente el cine y parte de esto es el poder realmente accesar estos sistemas, ¿no? Como Pantalla o como Dish Latino,
y darle clic a las películas, a los cortos, disfrutarlas en la casa y seguir viendo cine. Yo creo que eso es lo más importante, es lo que deseamos para nuestros cineastas emergentes en este caso, que realmente puedan seguir promoviendo sus proyectos, y la única forma de hacerlo es pues viéndolos, ¿no? Y participando en festivales como la México, apoyando a nuestro programa, que es Tomorrow's Filmmakers Today. Y pues eso yo creo que es lo más importante este año, el realmente estar en línea, viendo películas y viendo cortos con quien quieran. Sí, hay que apoyar al cine en general, pero si eres mexicano, pues al nacional también, por favor. Ya que estamos aquí, pues uno extraña. Oye, y qué gran sorpresa, digo, yo sé que todo está seleccionado de la manera más cuidadosa, pero qué gran sorpresa por ahí, o qué película, qué premisa habrá en el festival que a lo mejor nos trae guardados. Mira, este es el año que más documentales hemos seleccionado, y creo que justamente porque estamos en pantalla, donde no hay mucho documental, y desde hace años el cine documental en México viene creciendo, pero este año es un salto nuclear, la verdad. No solo están gente como Everardo González y Juan Carlos Rulfo, sino tenemos a mujeres directoras fantásticas como Daniela Latorre, y bueno, en sí, la gente que vea los documentales se van a volver locos. Las ficciones son buenísimas, no me lo tomes a mal, pero este año los documentales, en verdad, la gente que vea Oblatos, la gente que vea Érase una vez, se van a volver locos. Y mira, Amores Modernos es una de mis mejores películas del año. Si vieron Niñas Mal y les gustaron, Amores Modernos les van a encantar. Chicuarotes es buenísima. Años Luz mejor que Déficit, ¿no? Que es su primer película de Gael García. Clases de Historia, increíble. El Deseo de Ana, muy fuerte. Blanco de Verano, que está ahí abajo, es una película que se estrenó en Sundance y es maravillosa. Y bueno, Radio Silence es la historia de Carmen Aristegui, muy recomendada. Bueno, la historia de ella cuando empieza lo de la Casa Blanca y la corren del trabajo. Yermo es de Berardo. Vaquero del Mediodía es de un poeta que se pierde y lo empiezan a buscar. La película Disparos, acerca de un fotógrafo en México que y Resorts to Photography Instead of a Gun, pero es el disparar el shot, pero está muy padre. Guardián de la Memoria, nada más mira qué calidad de festivales ha estado ahí, es increíble. Retiro, acerca de las mujeres indígenas en México, pero con un cierto punto no es. Oblatos, increíble. Érase una vez también. El programa es de primera. Entonces, y bueno, Atani y Tío Jim son nuestras películas del Otro México, que es el cine de arte, cine de, pues, ¿cómo le llama? De cine indígena o cine de que representa comunidades que no ve uno generalmente en el cine, ¿no? Habladas a veces en otro idioma. Y bueno, la sección de nocturno, que es películas de terror o películas locas o experimentales de algún punto. Muy buenas las dos. Entonces, ahí está el programa. Y ahí está mi compadre presentando sus palomitas. Oye, tú cada año sorprendes también con tus posters. Sí, me encanta. Unos diseños increíbles, con que usas diferentes personas. Este no es la excepción. Cada vez superas el año que sigue. Gracias. Está fabuloso, porque bueno, obviamente si bien representa a México, también nuestras calaveras. Sí, el artista es Mauricio Gruenwald. Ahí lo tenemos en todas nuestras redes para que lo sigan en Instagram. Es un genio, un maestro adorable de trabajar con él. Y sí, me encanta encontrar artistas mexicanos, ilustradores, diseñadores, pintores, para que hagan el póster. Es una parte muy padre de mi trabajo. Oye, ¿has pensado en hacer tal vez un concurso de ilustradores? Ilustradores, ¿no? Que quieran a lo mejor artistas, porque seguramente han de haber muchísimos cineastas que también ilustran, ¿no? Hacen diseños, que quieran competir para el póster o algo. Eso estaría muy padre. Porque siempre. ¿Sabes que varios festivales lo hacen, como el San Diego Latino Film Festival, pero ¿qué pasa si no me gusta ninguno? Entonces, y tengo que escoger uno que no me guste. Tienes razón. Y haces trabajar a 30 personas para que nada más uno se lo quede. Entonces, no, y luego
no les pagas o les pagas poco. No sé, la verdad, no sé cómo funcione. Pero me gusta cómo lo he hecho porque así tengo como que una relación directa con el artista y desde el principio ponemos un pago fijo que queda bien a los dos y adelante, ¿no? Es muy buen punto, muy buen punto. Oiga, pues les agradezco muchísimo. Yo, a ti, Banje. Por haber preguntas, hoy Facebook no te estás portando nada bien, me estoy enojada contigo, Facebook. Pero muchísimos saludos, más que, así que al rato después se meten un clavado. Otra vez saludos desde Australia, gracias, Rodrigo. Se echan un clavado para ver los comentarios y las preguntas que les mandan. Y muchísimas gracias. Recuerden, los que nos están viendo, visiten holaméxicoff.com. Ahí viene absolutamente toda la información. Ya saben quiénes son sus dos tigres. Bueno, hay tres, hay todo un equipo más. Sí, hay todo un equipo. Pero aquí están los dos representantes. Órale. Y gracias, Banje, por ser siempre una purrista muy grande del festival. Yo soy fan número uno del festival. Alguna vez creo que Facebook me mandó así de reclama tu badge y no lo pude mirar esa chiquita, ya me imagino. Y no lo pude reclamar, así que vuélvemelo a mandar, por favor, porque yo quiero mi badge de fan número uno del festival. Ahí seguiremos apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han conectado. Ya lo saben, soy Banje Tapia. También sigan Actors/. Recuerden, Actors es plural porque no podemos hacer nada de manera individual. Todo es en equipo. Así que es actors/.com. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el 11, que empieza el festival. Muchas gracias. Les mando besos de Anita y Samuel. Bye, bye.